Las autoridades de salud informaron que la capacidad de los hornos crematorios está al 100% y que es necesaria una ampliación de la misma. John López, muy buenas tardes. ¿Qué planes de contingencia hay contemplados? Buenas tardes. Hola, José Fernando. Muy buenas tardes. Pues la situación ya genera alarma y alerta en las autoridades sanitarias del departamento de Santander, precisamente por ese colapso que se está viviendo en los hornos crematorios debido al aumento de las muertes que se han presentado en las últimas semanas. Y es que los parques cementerios están recibiendo entre 40 y 50 cadáveres al día. El colapso por la pandemia del COVID-19 en Santander llegó hasta los cementerios. Los parques cementerios, donde tenemos los hornos crematorios en todo el departamento de Santander, se viene trabajando al 100% de la cremación. El aumento de muertes diarias en la región hace que la capacidad de cremación tenga que ampliarse. Con la asistencia técnica del mes de mayo, la Secretaría de Salud viene acompañando y articulando a la Secretaría de Salud Municipal y a los parques cementerios para que contemplen planes de contingencia. Desde ya se comienza a pensar en diferentes planes de contingencia para mitigar la situación. Para no sobrecargar los hornos crematorios, entonces se está manejando la inhumación, que eso lo permite también el Ministerio de Salud. Al momento los hornos crematorios de la ciudad están funcionando al 100% de su capacidad. Mire, también quiero aprovechar para mostrarles cuál es el panorama que se vive a esta hora en varias de las estaciones de Metrolínea de la ciudad de Bucaramanga, debido a que muchos de sus conductores decidieron paralizar sus operaciones ante el no pago de sus salarios. Por esa razón, hoy las rutas alimentadoras en el municipio de Piedecuesta no están funcionando, al igual que no están funcionando las rutas que transportan pasajeros desde y hacia el centro y el norte de la capital santandereana. Desde la estación de Metrolínea en el barrio San Francisco de Bucaramanga, John López, RTBC Noticias, conectados 24/7. Feliz tarde.